que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta no tendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo te envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena mi colaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, y Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
Mesías viene primero, quien restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará.
estableció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia y tú resplandecerás como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados,
y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención. Y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldo, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz
luz al caer la tarde. Aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este glorioso día que nos ha enviado a existencia. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos ante tu presencia, Padre. Esto es la palabra hablada, oh Padre, cumpliendo tu profecía, Señor. En este último tiempo tú enviaste un profeta mensajero gentil. Lo que estaba en la Biblia, Señor, todo tiene que cumplirse. Apocalipsis 10:7 entró en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, esa es la razón, es el motivo por el que nos juntamos por este medio, Padre, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Tú cumpliste, Lucas 17:30, que así sería el día
en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, razón que tú dijiste también en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Oh Padre, todo has cumplido, oh Padre amado. Y en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos. Siguiendo el orden cronológico, nos encontramos en este mensaje. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Vamos a continuar y vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. En el párrafo 127 dice, algo anda mal, algo anda mal. Eso es todo. Algo ha pasado. Ven, hay algo que está mal en alguna parte. ¿Se sienten bien todos? ¿No hay algún enfermo o algo? Un hombre en la congregación pide que el hermano Branham lea otra vez Apocalipsis 5:9. Apocalipsis, ¿dónde es, hermano? La pregunta que está siendo contestada. Ahora, veamos. Continuación de la pregunta, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Yo estaba errado en eso, ven. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Párrafo 128. Correcto. Ahora, ¿qué piensan de eso? Oh, si esto aquí no es la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿qué será? Él no me permitía. Ven, solamente leí la primera parte de ese versículo. Ven, hay algo escrito aquí y yo me estaba apresurando para terminar. Fijándome en el reloj, pero ¿vieron cómo él me detuvo en eso? ¡Gloria! No leí la otra parte. Ven, aquí tengo apuntado. Y fíjense bien. Y cantaban un nuevo cántico. Y allí me detuve. Ven, pero fíjense en lo que cantaron, diciendo, nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¡Seguro esos son! ¡Oh, hermanos! ¡Oh, hermanos! ¿Lo ven? Y por cierto, aquí también hay otra pregunta. Párrafo 129. ¿Diría usted que son el mismo grupo aquellos a quienes les fueron dadas ropas blancas según Apocalipsis 6:11 y los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Ahora veamos. Apocalipsis 6. Hermanos, no puedo apresurarme en esto. Ven, porque se va a... Así respondería algo equivocado. Ahora, él no querría que yo hiciera eso. Esa es la verdad. El Espíritu Santo de Dios sabe que esa es la verdad. Yo estaba mirando el reloj porque ya eran las 11:30 y pensé, si no me apresuro, no tendré tiempo para orar por los enfermos. Y estoy procurando hacer eso porque mi mente está tan, no puedo. Ustedes recuerdan, tendrán que comprender. Soy un humano y ya van 7 días que estoy en el cuarto y aún esta tarde tengo que buscar a Dios. Pero él estaba tan interesado en que yo no cometiera ese error que me llamó otra vez para leer la otra parte del versículo. Párrafo 130. Yo sentí como que algo me estaba impidiendo el paso y me decía, regresa, regresa. Y pensé, ¿regresar a qué? ¿Debo detenerme aquí mismo y comenzar a orar por los enfermos? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Entonces, cuando comencé a decir eso, alguien en la congregación dijo, lea el versículo de nuevo. Entonces, al leerlo, y allí al final de esta pregunta estaba la cosa. Apocalipsis 6, ven.
Leí la primera parte, así suena ahí al comienzo. Ven y cantaban un nuevo cántico, pero más adelante, ven lo que dice lo siguiente: nos has redimido. Desde luego, estos son la novia, los santos raptados. ¿Podría usted? Y aquí, cierto, el cordero tenía el libro en la mano y ya había dejado el trono de gracia intercesora. Ven. 131. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo está cuidando eso? Porque eso es lo mismo que les dije la otra noche, cuando él me había hablado allá en el cuarto y luego vine y les prediqué que cuando el cordero dejaba el lugar. Oh, hermanos. Ahora creo que aquí podríamos tomar un texto. Ven. El cordero había dejado su lugar y se había presentado. Ven. Habiendo recibido estas cosas cuando él estaba presente, esa luz, la cual es Cristo, cuando él estaba presente, me dijo que cuando el cordero deja el trono, habiendo sido mediador, entonces regresa acá y el día de la redención para la iglesia allí termina. Párrafo 132. La siguiente redención que es abierta es para los judíos, los 144.000, ¿correcto? Porque ustedes saben, él prometió que cortaría el árbol. Ahora aquí se presenta el cordero y el día de la redención termina. Y todos los que habrían de ser redimidos ya están redimidos. Y sus nombres han sido colocados en el libro y él se encuentra acá abriendo el libro. Correcto. Gracias, Señor. Perdona a tu siervo nervioso por tratar de pasar algo por alto. Ahora, ¿podría usted tolerar a aquellos que se les dio ropas blancas en Apocalipsis 6:11? Ahora, veamos 6:11. Muy bien. Ahora, ¿dónde nos encontramos con esta? Ropas blancas. Sí, esos son los crucificados bajo el altar. Los judíos, entre ese tiempo, les fueron dadas ropas blancas. Para 233, con los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, según Apocalipsis 7:14? No, ahora, esos ciertamente son diferentes. Sí, porque, ven ustedes, hallamos que a estos, por gracia, les fueron dadas ropas blancas durante este tiempo. A ellos les fueron dadas ropas blancas, por gracia, y estos acá habían lavado sus ropas en la sangre. Y acá en Apocalipsis, esta es aquella gran multitud que apareció ante Dios, de todo linaje, lengua y nación. Pero estos son solamente los judíos martirizados. Ahora, eso así es correcto. Eso sí es correcto, perdón. Párrafo 134. Hermano Branham, si todos los piadosos son levantados en el rapto, ¿de dónde aparecerán Elías y Moisés? ¿Serán judíos o estará con ellos nuestro Elías, el que fue enviado a nosotros? No, el gentil que será ungido con este espíritu para llamar afuera a los gentiles será quitado, porque ven, toda la iglesia habrá sido arrebatada para ese tiempo. Y entonces estos dos profetas de Apocalipsis capítulo 11 aparecen y el día de gracia habrá terminado para los gentiles y enviado a los judíos. No, no será el mismo hombre. Estoy seguro de eso. Ahora, estas respuestas son dadas según lo mejor de mi entendimiento. Veamos qué dice esta. Para vos 135. Pregunta. ¿Es el trigo y el vino? Supongo que quería decir, ¿qué es? No tiene el qué, solo dice, ¿es el trigo y el vino o el trigo y el vino de Apocalipsis 6:6? Veremos qué es cuando llegue allí. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Me supongo que se refiere al trigo y al vino, esa es la relación del uno al otro. Más bien es un símbolo, el vino tomado en la mesa de la comunión de 1 Corintios 11:24. ¿Es el vino? El vino, no. Uno es un símbolo espiritual y el otro es en realidad la revelación de la palabra. Párrafo 136.
Podría ser que muchos están enfermos porque no hemos discernido el cuerpo del Señor. Correcto, pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del sexto sello. Veamos, permítame ver si puedo entender eso. No, es usted, soy yo, usted la escribió bien, soy yo. ¿Podría ser que muchos están enfermos porque no discernimos el cuerpo del Señor? Tiene una interrogación al final. Bueno, las escrituras dicen que hay muchos enfermos y debilitados por el discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es correcto, porque el cuerpo del Señor es la novia, y muchos se alejan y no cumplen. Correcto. Muchos no saben cómo deben conducirse y viven cualquier clase de vida y luego vienen para tomar la Santa Cena. Eso no está bien. Cuando gente toma la Santa Cena y miente y roba y bebe, y eso es terrible. No deben hacer eso, ven. Párrafo 137 por último. Pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del sexto sello. La apertura del sexto sello. Veamos ahora. No, ahora veamos que el sexto sello abriéndose aquí fue para los judíos. Ven, la iglesia ya se habría ido. Ya se habrá ido. Este entonces sería el período de la tribulación. Así que no puede ser el mismo. No lo es. Uno de ellos es un vino espiritual. Esa es la revelación de la palabra. Y el creyente llega a ser estimulado por la revelación de la palabra. Y el otro es un símbolo de la sangre de Jesús, el cual es tomado en la Santa Cena. Ahora, eso es según lo mejor de mi entendimiento. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 138 al 148. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre los sellos. Párrafo 138. ¿Aceptarán al Señor aquellos que no son predestinados? ¿Y si lo aceptan, llegarán a caer? No, si son predestinados. No podrían. 139. ¿Dónde está la escritura que muestra que el catolicismo engañará a los judíos y que tomará sus riquezas? Ahora, que diga que la bestia va a engañar para obtener la riqueza, no lo dice. Pero estamos suponiendo que eso era. Ahora, la otra noche, ustedes se acuerdan. Pueden fijarse muy bien en la cinta. Yo nunca dije que harían eso. Yo dije, ven, los católicos son el grupo más rico en el mundo. No hay quien los iguale. Y lo que ellos no tienen, lo tienen los judíos. Ahí es donde la economía de esta nación, hoy estamos viviendo ahora mismo de impuestos, de acuerdo al Infil, que, y eso viene de Washington, D.C., de impuestos que serán pagados dentro de 40 años. Eso es lo que estamos gastando ahora. Así estamos de atrasados, presentando notas, ¿ven? De impuestos que serán pagados dentro de 40 años. La nación está en bancarrota, está acabada. Ahora, la única cosa sensata que hizo Castro fue cuando invalidó el dinero. Pagó los bonos y los pagarés y los quemó y luego cambió el dinero. Esa era la única cosa que podía hacer. Y hay un solo recurso que le queda a esta nación de los Estados Unidos. Ahora recuerden, esto es William Branham hablando. ¿Ven? Esta es mi idea. Solo estoy suponiendo, viéndolo desde un punto de vista natural, lo cual puede fallarle al blanco por un millón de millas. Yo sí creo que allí en el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Y yo creo que ahí en eso causará que la bola comience a rodar.
Ahora, la Iglesia Católica tiene la riqueza del mundo porque desde hace mucho tiempo ha estado cobrando por las misas y demás cosas. ¿Recuerdan que la Biblia dice que ella era rica y cómo era? Y esas riquezas no provienen de una sola nación. Ella se ha enriquecido de todas las naciones debajo del cielo. Ella se ha extendido. Ella tiene el dinero. Ahora, lo que no tienen ellos se encuentra en Wall Street, la bolsa de valores de Estados Unidos, la cual está controlada por los judíos. 141. Ahora, y acuérdense de lo que vimos anoche, cuando Jacob volvió y llegó a ser Israel. Él tenía mucho dinero, pero su dinero no le compraba nada de lo que tenía Esaú, porque él también tenía mucho dinero. ¿Ven? Ambos. Y ven perfectamente. Ahora fíjense en esto. Dije que posiblemente querrán llegar a un acuerdo sobre la situación monetaria. Y luego el poder romano tomaría el dinero del poder judío y así romperían el pacto. Puede ser que no suceda así, ¿ven? Yo sé que romperán el pacto, pero no sé por qué motivo, porque aún no me ha sido revelado lo que ellos harán. Pero miren, ahora, si hoy mismo, ahora, ¿qué si hoy? Lo único que podemos hacer es, si es correcto aquello que han dicho en cuanto a los impuestos de esta nación, que no se pagará el dinero que ahora estamos gastando, sino dentro de 40 años, entonces nosotros hemos gastado todo nuestro oro. Estamos en quiebra. No tenemos dinero. Y apenas estamos viviendo de la reputación del pasado. Eso es lo que la iglesia está haciendo hoy. La iglesia, no la novia. La iglesia está viviendo de la reputación, de lo que hizo en el pasado, en el tiempo del ministerio de León. Dicen, nosotros somos la iglesia, somos la madre iglesia. Nosotros dimos comienzo, ¿correcto? ¿Ven? Está viviendo de la reputación. Los metodistas están viviendo de su reputación. Los bautistas están viviendo de su reputación. Y los pentecostales están viviendo de la suya. ¡Gloria a Dios! Hace mucho los santos danzaban en el Espíritu y como ellos, el Señor hizo esto y aquello. Eso es algo pasado. Ahora hemos llegado a ser grandes hermanos. Oh, hermanos, ven, todo en la reputación del pasado. Esta nación está viviendo de la reputación del pasado, de lo que fueron sus antepasados, ven. Y a base de eso piensa que será salva. Dios nunca respetó a Israel por lo que fueron o por lo que habían sido, sino por lo que eran en ese entonces. Noten, pero ahora, esto es lo que pienso, lo que yo mismo pienso que sucederá. Puede que no sea de esta manera. Yo creo que vendrá el tiempo cuando seremos forzados a encarar la situación. Y cuando esto suceda, en vez de cambiar el dinero, ¿cómo repercutiría eso en la compañía de tabaco Philip Morris? ¿Qué haría a las grandes compañías de whisky? ¿Qué haría a las fábricas de acero? ¿Qué haría a todo el comercio en general? ¿Qué haría? Los quebraría a todos. Estarían en bancarrota. Pero si nosotros podemos pedir prestado ese dinero, ¿ven qué astuto es él? Entonces, la nación se vende a la iglesia. Y allí se une la iglesia y la nación, de nuevo, y allí viene, allí se acaba, noten, muy bien, ahora en esto, si uno está en una asociación u organización de nuestro gobierno,
y puede hablar lo que está en su corazón en cuanto a la verdad de este último día, ¿será el tal considerado como una de las rameras? Si uno está en una asociación u organización de, bueno, a la asociación u organización le es dado derecho por el gobierno mismo para que se exprese. Eso no tiene nada que ver con lo que esté en su corazón. Pero si él es un verdadero creyente y nacido de nuevo del Espíritu de Dios, en alguna ocasión, ya sea tarde o temprano, él va a ser restringido. No podrá ser tan claro y luego que él no se dé cuenta. Ahora, quiero que ustedes, ven, ustedes deben acordarse de esto, amigos, que Dios nunca hace o ha hecho en ningún tiempo, según me acuerdo, ven, sino lo que, vean, Jesús fue la clave de todo, porque él era Emmanuel, Dios hecho carne. Fíjense bien en este individuo, Jesús. Cuando él vino a la tierra, me supongo que ni la décima parte del mundo supo que estuvo aquí. Cuando vino aquel precursor y pensaban que todo eso de los cerros, etcétera, iba a suceder, me supongo que ni la centésima parte de Israel se dio cuenta. ¿No es algo raro? Había judíos y gentes y demás por todo el mundo. Pero recuerden, Jesús vino para ser testigo como el Salvador del mundo, correcto. Pero hubo pueblo tras pueblo, tras pueblo y razas tras pueblos que nunca conocieron nada al respecto, que continuaron igual, no sabiendo nada de todo eso. Pero a la vez, aquello estaba sucediendo, ¿ven? ¿Por qué no les permitió saberlo? Él vino. Y los que estaban predestinados para vida eterna fueron los que le recibieron. ¿Amén? De nada hubiera servido decirles algo a los demás, porque no les hubiera podido redimir, porque ni siquiera eran redimibles. ¿Por qué fue que cuando los sacerdotes estaban parados ahí, cuando él tuvo que llegar a ese punto, porque los predestinados estaban allí entre todos ellos? Y así tuvo que predicarles como a un grupo. Y los hombres grandes y educados que debieran haberle reconocido dijeron: este hombre es Belcebú, no vamos a permitirle que nos gobierne. Y demás, ¿ven? No lo haremos. Sin embargo, una ramera común, la cual tenía por dentro la vida predestinada para vida eterna, y su nombre está inmortalmente registrado en la palabra de Dios, llegó ahí, y cuando por primera vez esa luz dio sobre la simiente, ella rápidamente lo supo. Fíjense en aquel pescador que se acercó. Ya ahí estaba él haciendo señales y maravillas, y diciéndole a distintas personas los secretos de sus corazones y así revelándose. Y allí habían fariseos diciendo: pues este hombre es Belcebú. Ellos tenían que dar alguna respuesta a sus congregaciones. Y todos ellos parados allí: doctor Jones, ¿va a ir usted a escuchar a este hombre? Parece que sabe de qué está hablando. Él no habla como cualquier hombre. Yo no lo escucharía. Caminó hasta allá para ver. Dios nunca podría alcanzarlo. Y allí estaba parado. Y él dijeron: vean allá. Ahí viene un hombre. Ahora, ahí está uno de sus discípulos. Ahí viene un hombre. Ahora el nombre de ese hombre es Andrés. ¿Ustedes se acuerdan? Oh, ¿se acuerdan ustedes de aquellos pescadores? Ellos son. Sí. Ese es Simón y sus hermanos, ¿ven? Y esos son los hijos de Jonás. Ahora ahí, miren, están trayendo a alguien a él. ¿Quién es? Sí, veamos qué hará ahora. Él es el que sigue y se acerca. Y él dice:
Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. 148. Este hombre es Belcebú, ¿ven? Él tiene algún espíritu raro. Es un tipo raro. No anden escuchando tales cosas. Aléjense de eso. Es mejor que no asistan más a estos cultos. Tan pronto como esta cosa termine, nos iremos. Nunca jamás nos acercaremos a esto. ¿Por qué? Eso es lo que él pensaba. Y se suponía que él era aquel. Miren, los mismos a quienes él vino fueron los que le crucificaron. ¿Ven? Pero acá estaba la prostituta que todos los demás habían menospreciado. Yo no estoy respaldando la prostitución, no, señor, pero les estoy mostrando la simiente predestinada. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 149 al 158. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, preguntas y respuestas del año 63-03-24, párrafo 149. Fíjense bien este hombre, este pescador, ni siquiera podía. La Biblia dice que era indocto. ¿Es correcto eso? Y no solo eso, pero era ignorante. Ahora, ¿es cierto eso o no? Si tan solo pudiéramos llegar a ser ignorantes a muchas de estas cosas que pensamos que sabemos, muy bien, ¿ven? Entonces este hombre era indocto e ignorante y se acercó a la presencia del Señor Jesús y él le dijo quién era él, eso concluyó el asunto. Ahora fíjese en ese otro hombre discutiendo en contra de eso. Bueno, miren, él lo creyó. Miren quién es. Ustedes saben quién es. Ese hombre nunca, pues él es un pescador, pues él ni siquiera conoce sus ABC. Yo lo he comprado pescado y ni me pudo firmar el recibo. ¿Ven? Esa es la clase de cosas. Esa es la clase de gente que escucha tales cosas. Gracias a Dios. Amén. ¿Ven? Pues él ni siquiera, fíjese en su padre, él es ignorante. Él ni siquiera los envió a la escuela, pero ese es el que él mandó a la escuela y los instruyó como él quiso. 150. Ahora, no estoy apoyando el que no vayan a la escuela. Ojalá entiendan. Pero este es el tipo, lo que se obtiene. Esa es la clase. Por eso se les pasa por encima. ¿Saben qué? Ni siquiera, yo diría que ni la tercera parte de todos los judíos en el país tenían conocimiento de que él venía. Luego, la quinta parte de esta tercera parte fueron los que le escucharon y apenas la centésima parte de la quinta parte fueron los que le recibieron. Ustedes saben cuántos tuvo. Tuvo 12 alrededor de la cruz, de entre todos. ¿Dónde estaban los demás? Aún los 70 lo dejaron. 151. Ahora, mientras anduvo sanando a los enfermos, sin decir nada de su doctrina, pasó sanando a los enfermos y de todo. Oh, hermano, él tenía sobre sí el Espíritu de Dios. ¿Lo creen así? Mientras estaba sanando a los enfermos, decían, maravilloso, Rabí, esto es tremendo. Miren, hermano, ustedes deberían invitarlo a sus iglesias. Oye, este hombre sí tiene poder. Él puede sanar a los enfermos, como ustedes nunca lo han visto. Tiene un don de sanidad divina. Pues, por supuesto, van a haber algunos impostores. Ahí vienen, porque cada grupo tiene que tener su propio líder. Y allí venían, y nos damos cuenta que un día él se sentó. Desde luego, Rabí, nosotros te seguiremos. 152. Bien, siéntense, comencemos. Bien. Él envió a los 70 y demás. Pero cierto día, después de un maravilloso milagro, él se sentó y les comenzó a dar la palabra. Cuando comenzare a tocarla, muy bien, él comenzó a darle la palabra. La verdad, dijeron, ah, esperen un momento. No estoy muy seguro sobre esto.
Esto es contrario a nuestras doctrinas, dijeron. Pues yo sé que nos salimos de la sinagoga y todo eso, pero quizás cometimos un error, hermanos. Mejor será que nos regresemos, porque este hombre habla en parábolas. Es un tipo raro. Yo no puedo entender esas cosas. ¿Ve? ¿Qué fue? Esa simiente no fue predestinada, ¿correcto? Un grupo, luego tuvo un grupo ministerial y habló con los ministros y ellos dijeron, ah, será mejor que nos vayamos nosotros también, que regresemos a nuestra organización y pidamos de nuevo nuestras credenciales, ¿ven? Porque este tipo es, pues, ¿quién podrá entender a tal persona? Dice una cosa aquí y otra acá. Y hubo otros que no lo entendieron así. 153. Para unos les estaba hablando en parábolas, pero no para otros. Así que ellos se fueron. Luego él se dio vuelta y miró a los 12 parados ahí y dijo, ¿queréis vosotros iros también? Ahora fíjense, Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo asistí a aquel lugar todo ese tiempo. ¿A dónde pudiera ir? ¿A dónde iría? ¿A dónde pudiera ir? Después de haber comido aquí, ¿a dónde? Yo no puedo volver a aquel basurero donde está toda esa basura podrida del mundo. ¿A dónde pudiera yo ir? No lo puedo hacer, él dijo. Muy bien, vamos, vengan conmigo. Allí lo tienen, ¿ven? Entonces, ¿qué era eso? 12 de entre 1 de 2 millones y medio. El salvador del mundo de entre billones. Háganse humildes, ¿ven? Permanezcan humildes, vigilen. Ahora, con todos esos fariseos y aquellos prostitutas, llegó allá y dijo, oye, tú debes ser un profeta. Ahora, sabemos que el Mesías va a venir. Y cuando él venga, él hará eso. Él dijo, yo soy. Ella dijo, eso es. Y se fue corriendo. Si usted hubiera intentado detenerla, no lo hubiera logrado. 154. Hermano Branham, saludos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, explíqueme quién es el hombre que no tuvo el vestido de boda, según Mateo 22:11. Yo sé que sin el vestido de boda él no podría entrar al cielo. Este era un invitado, lo sé, no la novia, ¿sí? Correcto. Él sería un, sí, él se metió, ¿ve? Ahora vean. Ahora, pudiera predicar todo un sermón sobre eso y ahora tengo 10 minutos para orar por los enfermos y terminar esto. Y he llegado a la mitad de ellas. No, pero me voy a dar prisa ciertamente después de esta. 155. Esto es lo que sucedió. Si ustedes conocen algo de las costumbres orientales, ¿ven? Cuando un novio reparte invitaciones para su boda, él solamente reparte cierto número. Y según cada invitación que envió, él instruía a un siervo para que estuviera parado en la puerta de la casa y vistiera a cada invitado, ya fueran pobres o lo que fueran. Tenía, sí, de fuera rico o pobre, o lo que fuera, todos tenían que vestirse con esa vestidura de boda. Cuando pasaban por la puerta, les ponían esa vestidura especial y con ella se cubría lo que eran. Él es un invitado, ya fuera millonario, pobre, agricultor, obrero, lo que fuera, o plutócrata. Él ahora estaba adentro con la vestidura puesta, porque la vestidura le era dada en la puerta, cuando entraba por la puerta. 156. Ahora veamos San Juan 10. Creo que allí es. Él dijo, yo soy la puerta, ¿ven? Yo soy la puerta por la cual ustedes entran. Ahora, allí está él a la puerta. Y aquí está el hombre que le pone la vestidura, el Espíritu Santo, para darle la vestidura de justicia. Cuando él entre, ahora, este hombre había entrado por medio de alguna organización, por una ventana, algún agujero por donde meterse y llegó hasta la mesa y se sentó. Y luego, cuando entró el novio y ve alrededor, él, estos antes habían sido pájaros raros, ahora él era el pájaro raro. ¿Qué estás haciendo aquí sin el bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas? ¿Cómo es que entraste aquí? Pues él entró por algún lugar que no era la puerta y vino sin la invitación apropiada, ¿ven?
Él vino por medio de algún sistema educativo o algo así. Él entró y él les dijo a ellos, atalo de pies y manos y echalo de aquí a las tinieblas de fuera, donde será el llori y el crujir de dientes. Él entró al periodo de la tribulación. Él no entró por la puerta. Así que, muy bien, 157. Pregunta, ¿será el Elías de Malaquías 4 el mismo Elías mencionado en Apocalipsis 11:3? ¿Y serán los otros dos testigos individuos distintos? Sí, el Elías de Malaquías 4 no va a ser el Elías de Malaquías 3. Vimos eso anoche y es el otro testigo distinto. Dos de ellos, sí, Señor. Moisés y Elías, según nuestra revelación. Ahora, yo no quiero retenerlo mucho tiempo. 158. Primera de Reyes 19. Hermano Branham, creo que el número de los que no doblaron la rodilla fueron 7. Sí, eso es correcto. 700 en vez de gracias. Eso es correcto. Fueron 700 en vez de 7,000, 7,000 en vez de 700. Ahora, ¿ven eso? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 159 dice, ¿ustedes saben realmente cuando una persona viene así a predicar? Quiero preguntarles algo. Y para que ustedes entiendan, cuando Elías salió del desierto, él tenía un mensaje. Salió del desierto y llegó a donde estaba el rey y le dijo, no caerá ni el rocío del cielo hasta que yo lo llame. Esas fueron las palabras que trajo y luego se fue otra vez al desierto sin decirle nada a nadie. Cuando tenía otro mensaje, venía y daba su mensaje y se daba la vuelta y se iba otra vez al desierto. Bien. Ahora, si se fijan, cuando yo coloqué la piedra angular debajo de este tabernáculo, él dijo, haz la obra de evangelista. Y ahora está llegando la hora cuando esa obra es separada. Hay otra cosa que está sucediendo. Luego yo llego aquí y trato de hacer la obra de evangelista y algo más. Y ven, ¿a dónde llega uno? Oh, estoy esperando que la iglesia sea lo suficiente espiritual para entenderlo. Párrafo 160. Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser manifestado 3 veces y usted nos ha dicho que ya ha sido manifestado 2 veces y que vendrá otra vez. Ahora, ¿será esta persona sobre la cual va a estar el espíritu de Elías también uno de los 2 testigos, Moisés y Elías? No, no. Él será un gentil enviado a la iglesia gentil. Dios siempre envía uno del mismo pueblo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él siempre envía a sus el mensaje de la hora cuando Dios estaba lidiando con los judíos. No llegaron profetas gentiles. Cuando Dios está lidiando con los gentiles, no llegan profetas judíos. Cuando regrese a los judíos, no serán profetas gentiles. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien. Párrafo 161. Después de que el rapto se haya efectuado, ahora, ¿habrá un tiempo de transición? Por supuesto, un mensaje traslapándose con el otro. Tiene que entrar de esta manera. ¿Ven? Así como lo expliqué. ¿Ven? Como Pablo a los gentiles y demás. Después de que el rapto se haya efectuado, ¿serán salvos algunos de la iglesia en el fin los que no fueron llevados en el rapto? No, porque entonces la sangre ya no está allí. ¿Ven ustedes? Ya no habrá intercesión. La edad gentil habrá terminado. No habrá ninguno de la iglesia que será salvo después del rapto. La iglesia, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo
practique la justicia todavía. Eso no va a suceder, no después de que la iglesia se haya ido. Párrafo 162. Hermano Branham, noté que usted se refiere a las 70 semanas de Daniel en el mensaje del primer sello. Yo entiendo en Daniel, en la cinta sobre Daniel, que cuando el evangelio vuelve a los judíos, la semana 70 comienza ahí. ¿Les queda a los judíos una semana, 7 años, o solamente les queda media semana, 3 años y medio? Solamente media semana. Jesús profetizó en la primera mitad, cuando fue predicho, solo les queda media semana. 163. Hermano Branham, ya que usted no oró por los enfermos durante la semana, ¿va usted a esa? Solo es una petición. 164. Hermano Branham, ¿me podría ver usted después del servicio? Esa es una petición. Párrafo 165. ¿Podría, por favor, explicar acerca de que Satanás es atado 1000 años y es soltado para la batalla de Apocalipsis 28? ¿Qué relación tiene esto con la batalla de Armagedón, como fue mencionado en el cuarto sello? ¿Serán reunidos Gog y Magog entre la gente de la nueva tierra? Bueno, esta es una larga y tendré que ir al grano. Ven, ahora, la primera cosa. Ahora, tal vez yo no lo pueda explicar. Lo haré lo mejor que pueda. 166. ¿Podría, por favor, explicar acerca de que Satanás es atado 1000 años y es soltado para la batalla de Apocalipsis 28? Esa no es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón acontece de este lado. ¡Bien! Muy bien. Cuando haya terminado el período de la tribulación. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la batalla de Gog y Magog? Ninguna. Una es antes de estos 1000 años y la otra es al final de los 1000 años. Como fue mencionado en el cuarto sello, ¿serán reunidos Gog y Magog entre la gente de la nueva tierra? Satanás es liberado de su prisión y fue a reunir a toda la gente, los malvados, para traerlos a este lugar. Y Dios hizo llover fuego y azufre desde los cielos y fueron consumidos. Son dos batallas distintas. Párrafo 167. Pregunta. Con respecto a los 78 millones de personas asesinadas por la Iglesia Católica Romana, ¿durante qué tiempo de la historia del mundo sucedió esto? ¿Y durante cuántos años sucedió esto? Lean la gloriosa reforma por Schumacher. Me supongo que algunos de estos estudiantes lo tienen. Y es la historia de la Iglesia. No recuerdo la página en particular, pero esto sucedió desde el tiempo cuando este registro fue entregado a la iglesia de San Agustín de Hipona en África en el año 534. Y al final de este registro es en 1850, cuando sucedió la matanza de Irlanda. Entonces el tiempo es de el año 33 después de Cristo a más bien el año 354 después de Cristo. Déjeme decirlo bien. Desde el año 354 después de Cristo hasta el año 1850, según los historiadores, hubo 68 millones de protestantes asesinados y registrados en la martirología romana por haber estado en desacuerdo con el Papa de Roma. Eso está en la historia. Si usted quiere decir que no es correcto, entonces, quizás tampoco vivió George Washington en Nicole, porque ninguno de nosotros vivió en ese tiempo para constatarlo. Pero de todas maneras, yo creo que vivieron. Yo veo las señales que demuestran que vivieron. Párrafo 168. Hermano Branham, el capítulo 19 de Primera de Reyes 19-18 y el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7000, en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no les besaron.
Por favor, explíqueme esto de los 700, fueron 7000, ¿ven? Y eso es besar a Baal. No, ¿saben ustedes cuántos aquí fueron católicos? Ustedes besaban imágenes. Y recuerden en el tiempo de Babilonia y de Nabucodonosor, cuando el reino gentil estaba iniciando, ¿se ven? Cuando se estaba iniciando el reino gentil, comenzó con la adoración de un hombre. Párrafo 169, por último. Nabucodonosor hizo una estatua de un hombre. Y si ustedes tienen mente espiritual, ahora escuchen bien esta revelación. Ese espíritu, ese hombre del cual él hizo una imagen, según su revelación, fue Daniel. Un hombre religioso siendo adorado, ¿lo ven? Por cuanto le dio el nombre de Belsasar, el nombre de su Dios. Y él hizo una imagen de ese Dios, lo cual era la imagen de Daniel. Y Daniel rechazó arrodillarse ante su propia imagen. Y aquí está de nuevo, ¿ven? Ahora, fíjense. El reino gentil tuvo su principio en los días de Babilonia con el rey Nabucodonosor. Un rey gentil, el cual unió a la iglesia con el Estado al tomar una santa, la imagen de un hombre santo y obligando al pueblo que la adoraron. El reino gentil está en los pies de la estatua, con la escritura sobre la pared, y eso por un poder político que ha unido a la iglesia con el Estado, para obligar que de nuevo se besen a las imágenes, la imagen de un hombre santo, seguro. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y recordando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 170 al 180. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre los Sellos. Párrafo 170. Hermano Branham, cuando el rapto acontezca, ¿se irán en el rapto los niñitos que no distinguen entre lo bueno y lo malo? Si sus nombres están en el libro, correcto, muy bien. 171. Hermano Branham, usted dijo anoche que habían 700 personas que salvar, que serían salvas por la predicación de Elías. Usted quiso decir 7000. ¿Sí? Correcto. Por favor, perdónenme por eso. Eso es correcto. Yo lo hice. 172. Hermano Branham, ¿podría usted interpretar después de que abrió, hermano Branham, la dispensación? Perdónenme, la dispensación no es usted, soy yo, ¿ve? ¿Habrá terminado la dispensación de la gracia cuando usted haya terminado de abrir los 7 sellos? Ojalá que no. No, no, amigos. No dejen que eso entre en sus mentes. Ustedes sigan como siempre. Cosechen las papas y vayan a la iglesia y sigan adelante. Si sucede en la mañana, ustedes sean hallados haciendo lo que deben estar haciendo. No comiencen, ¿ven? Cuando lo hacen, alejan la cosa de su propósito. Comienzan a tener pensamientos raros y sus propias ideas acerca de las cosas. No le hagan caso a esas ideas propias. Cuando comiencen a oír esas cosas, digan, gracias, Señor, ahora voy a caminar más cerca de ti. No vaya a dejar su empleo, ni vaya a decir. Un hombre del estado de Carolina del Norte vino corriendo el otro día, antes de que nos fuéramos, y él dijo, gloria a Dios, ¿me puede usted decir dónde está cierta persona importante? Y yo respondí, no. Oh, sí, señor. Dijo, este hombre es el presidente de la audiomisión. Yo pregunté, ¿la qué? Él dijo, de la audiomisión. Yo dije, no entiendo. Y él dijo, oh, esta persona es el presidente. Yo dije, ¿cuál dijo usted que era el nombre de él? Él dijo, creo que es Branham. Algo así, Brown o Branham.
Yo dije, pues yo me apellido Branham. Él dijo, ¿es usted el presidente de la audiomisión? Le dije, no, señor. Él dijo, pues, ¿dónde está el milenio? Le dije, yo no sé. Él dijo, bueno, ¿usted me quiere decir que está sucediendo ahora mismo y usted no lo sabe? Y yo dije, no, señor, no lo sé. Él dijo, pues, gloria a Dios. Yo tengo unos amigos que vinieron y me dijeron. Y dijo, yo dejé mi empleo. Todavía tenía puesta su ropa de trabajo. Dijo, hermano, yo quiero el milenio. Le dije, pues yo creo que usted está un poco confundido. ¿No es así, hermano? En ese momento llegó un carro, un taxi. Ella dijo, espere, espere, espere. Una mujer pequeña que llegó hasta allá y dijo, ahora usted va a orar por mi esposo. Y le respondí, sí, señora, ¿cuál es la situación? Ella dijo, yo entiendo que uno tiene que esperar un mes por una entrevista con usted para que se ore por uno. Y yo dije, ¿qué? Y ella dijo, sí, señor, pero estoy desesperada. Usted tiene que orar por mi esposo. Yo dije, ¿seguro? ¿A dónde está? Tráigalo. Este hombre estaba allí mirando. Preguntó, ¿también ora usted por los enfermos? Le dije, sí, señor. ¿Cuál dijo usted que era su nombre? Branham. ¿Y usted no sabe nada sobre el milenio? Le dije, pues yo no sé. Yo dije, yo no lo entiendo muy bien en la Biblia. Él dijo, no, eso es ahora mismo. Ha llegado gente de todas partes. Le pregunté, ¿a dónde está eso? Él dijo, en Jeffersonville, Indiana, debajo del puente. Señor, usted me tiene confundido. Y dije, yo no sé nada al respecto. Yo dije, entremos y sentémonos. Quizás podamos hablar y aclarar esto. ¿No ven, amigos? Nunca deseen un ministerio. Ustedes saben a qué me refiero. Estarán mucho más contentos así como están. Sigan adelante. 174. Después del rapto de la novia, ¿cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el periodo de la tribulación? No será juzgada. ¿Será antes o después del milenio? Oh, les ruego que me perdonen. Perdónenme, quien sea que escribió esto. ¿Cuándo será juzgada la iglesia qué? Después del rapto de la novia. ¿Cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el periodo de la tribulación? ¿Es antes o después? Después. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los que no se fueron con la novia. Veamos. 175. Usted ha dicho muchas veces que el comunismo fue levantado por Dios para cumplir su propósito, como el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿a dónde aparece el comunismo en el cuadro y qué hará? ¿Cuál es su fin? Muchos hombres instruidos creen que el reino del norte es Gog y Magog, como es mencionado en las escrituras, que van en contra de Israel. No puedo entender qué es esto. Creo que en algunas de las cintas grabadas usted dijo que finalmente dejaría que el comunismo finalmente destruirá el catolicismo o al Vaticano por medio de una explosión. ¿Es correcto esto? Sí, lo encontrarán en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 18 del 8 y 12. Si la persona está aquí y desea tomar este papel sobre eso, lo puede hallar. Sí, hay de la gran ciudad, porque en una hora ha llegado a su fin. Los mercaderes y todos aquí quienes compraron su mercancía. Así será, ¿correcto? Y no, solo déjelo. Olvídese del comunismo. No es más que un montón de gente bárbara e impía. Es un sistema. Déjenme mostrarle algo para que vean cuán sencillo es. Pues solo el 1% de toda Rusia es comunista.
ellos necesitan un mensajero, 1%. Luego el 99% todavía está del lado cristiano, 1%. ¿Y cómo puede el 1% controlar al 99%? Eso se lo debe explicar todo. Si Dios no lo permitiera, ellos ya los hubieran echado hace mucho tiempo, seguro. 176. Hermano Branham, usted dijo que Roma tomaría el gobierno de los judíos en los últimos 3 años y medio. ¿Va eso los primeros 3 años y medio de la tribulación o va a ser los últimos 3 años y medio? ¿Es correcto esto? Será en los últimos 3 años y medio, correcto, no los primeros, porque ya pasaron. Tengo una más después de esta. 177. Mi estimado hermano, ¿se irá al desierto el Elías de Malaquías 4:5, así como nos dice Primera de Reyes 17, qué hizo el otro Elías? Bueno, yo no diría que él se irá al desierto, pero hará esto. ¿Ven ustedes? Él era Eliseo y Elías. ¿Notaron ustedes? Hombres como esos siempre están aparte. Se mantienen lejos de la gente. Son muy raros. No se juntan mucho con la gente. ¿Han notado cómo era Eliseo y Elías y Juan el Bautista? ¿Y cómo es la naturaleza de ese espíritu? ¿Ven? Y ellos no. Yo creo que este hombre será uno que amará el desierto y quizá se quede allí algunas veces. Pero yo no puedo decir que será un ermitaño que vivirá en el desierto. A veces lo hacían. Eliseo no fue así, pero Elías sí. También Juan vivió en el desierto. Ahora, cuando estos otros profetas salgan de Judea, es difícil decir, yo no sé a dónde irán a quedarse. Es posible que hagan un campamento allá en el monte, pero yo no sé qué harán en los días de su profecía. Yo no sé qué van a hacer, pero ustedes, lo que estoy tratando de decir es esto, serán ellos. Lo que están tratando de preguntar es, ¿van a ser estos hombres habitantes del desierto? Pues la verdad es que hoy en día tendrían que ir hasta alguna parte del extremo norte de la provincia de Columbia Británica, provincia de Canadá, para hallar suficiente desierto donde vivir. ¿Ven ustedes? Así que será alguien. El desierto ya está todo reducido. Ya no queda mucho desierto. ¿Ven? Así que lo único es que puede ser que sean amantes del desierto y quizás se queden mucho en el desierto. Y ellos van a ser, ustedes pueden notar que la naturaleza de ellos es la de no comprometerse. Y ustedes lo reconocerán cuando venga. Ustedes lo verán si están bien despiertos. 179. Ahora, aquí está una. No sé cómo abordarla. Y tengo una más antes de esta. Y luego les voy a pedir que paren la cinta. Si Dios es una sola personalidad, ¿por qué o cómo podría hablar consigo mismo en el monte de la transfiguración? Acabo de explicar eso. Quisiera preguntarles esto. Cuando Jesús oró al Padre, ¿ven ustedes? Creo que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿No es así, hermano? ¿Se puede poner de pie por un momento? ¿Afirma usted que tiene el bautismo del Espíritu Santo? También yo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces yo no afirmo que tengo el poder dentro de mí para abrir estos misterios. Yo no tengo el poder para sanar a los enfermos. Es Dios. Creo que usted es un ministro, si no me equivoco. Usted es de Arkansas. Muy bien. Ahora, y en usted tiene el predicar el evangelio. Normalmente usted fue criado en un rancho y no sabía nada de esto, pero algo entró en usted para predicar el evangelio. Usted de ninguna manera reclama que eso es usted mismo. Es otra persona llamada el Espíritu Santo, ¿correcto? Muy bien. 180. Ahora deseo hacerle esta pregunta.
Ese Espíritu Santo mora dentro de usted, ¿verdad? ¿Le habla usted a él? ¿Habla con él? ¿Ora usted a él? Muy bien, eso es todo lo que quería. Muchas gracias. ¿Ahora lo entiende? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me puede explicar lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 3? Él dijo, cuando el Hijo del Hombre será, el cual ahora está en el cielo, ¿ven? Que ahora está en el cielo, vendrá a la tierra. ¿Ven? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí estaba parado hablando con la persona. Ahora, ustedes respóndanme esa. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como el Espíritu Santo en mí. Ustedes me están mirando y yo les estoy predicando, pero no soy yo. No soy yo el que puede hablar una palabra, que puede producir. Y como ustedes saben, traer a existencia a un animal, verlo, luego matarlo y comérmelo. Eso es poder creativo. Eso no está en el ser humano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y culminando con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 181 al 192. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha ahorita? Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. ¿Sí me escuchan? Afirmativo, hermana. Mil disculpas, los hermanos que están escuchando. Hubo una interrupción en el internet de hermana Erika. Sí, hermana, prosiga en los párrafos 181 al 192 y concluimos. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 181. No soy yo el que puede tomar a un niño que hoy está muy grave del corazón y a quien los médicos habían instruido para que permaneciera acostado y decirle, así dice William Branham. No, así dice el Señor. Y al día siguiente llevarlo al médico y ver que todo eso haya desaparecido. Un niño con leucemia estaba tan grave que tenía sus ojos asaltados. Y la piel toda amarilla y el estómago, y tuvieron que llevarlo al hospital para darle sangre para que pudiera llegar hasta aquí y a los 5 minutos estar pidiendo una hamburguesa y al día siguiente regresar al médico para el examen y que no pudieran hallar ni señal ni señas de la enfermedad. ¿Será eso así dice William Branham? No, así dice el Señor. Sin embargo, él es un ser distinto a mí. Pero la única manera en que él es expresado es a través de mí, ¿ven? Así fue con Jesús y el Padre. Jesús dijo, no soy yo el que hace estas obras, sino mi Padre que mora en mí. Ahora, el Hijo del Hombre descenderá del cielo, el cual ahora mismo está en los cielos. ¿Ven? ¿Qué era? Él era omnipresente porque era Dios. 182. Ahora, este otro yo, una profecía fue dada desde la audiencia. Gracias, Dios Padre, te agradecemos por el espíritu de tu presencia aquí y nos ha sido dicho, Padre, que en una
ocasión, cuando el enemigo estaba para entrar, el Espíritu vino sobre un hombre y profetizó por medio de él y le dijo cómo debía poner todo en orden para saber cómo ir y derrotar al enemigo y dónde encontrar al enemigo. 183. Y te agradezco, Padre, que tú permaneces el mismo Dios como siempre lo has sido. Todavía eres el mismo. Nosotros cambiamos en edad, tiempo, gente, pero tú nunca cambias. Tus sistemas son los mismos. Tu gracia es la misma. Tus obras son las mismas, porque son maravillosas y mucho más allá de lo que la sabiduría humana pudiera entender. Así que estamos agradecidos, Señor, de que tus secretos estén escondidos de los corazones de tus siervos. Y estamos muy contentos por esto, Señor. Y ahora concede que podamos salir como lumbrera ardiente y alumbrar de lugar en lugar y procurar con amor y traer a otros. Y que en nuestra pesca podamos alcanzar todo rinconcito y así captar todos los peces que te pertenecen. Y entonces el Cordero tomará a su novia para estar siempre a su lado. Estamos esperando esa hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 184. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levante sus manos. Bueno, parecen ser como... Levante sus manos nuevamente. Como 47. Muy bien, son las 11:30. Podemos orar por los enfermos ahorita, dejando la noche para él. ¿Te gustaría hacer eso? Yo creo que ahora sería un buen momento para hacerlo. Les diré por qué. El Espíritu Santo parado aquí mismo está ungiendo. Ahora, está donde... Hemos entrado en ese espíritu en este tiempo y ustedes ven algo y ustedes saben que algo está presente. Y si ustedes alguna vez pudieran creer, deberían creerlo en estos momentos. Si ustedes alguna vez van a creer, ahora es cuando. 185. Ahora queremos que venga muy calladamente y permita que aquellos que están allí en el pasillo, que levantaron sus manos, pasen a este pasillo y luego bajen por este lado, y luego los llamaremos pasillos por pasillo, solo 45 o 47, no va a tardar mucho. Le voy a pedir al hermano Neville que él venga y se pare aquí conmigo y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Primero, aquellos que están viniendo por el pasillo, solo póngase de pie por un momento para que podamos orar por ustedes aquí y ponerlos y poner manos sobre todos ustedes. Ahora, eso es correcto. Todos los que van a venir en la línea de oración, aquellos que van a venir en la línea de oración ahora, ven, aprovechándolo el tiempo para que estén seguros de recibirlo. Vamos a orar por ustedes ahora mismo. 186. Miren, amigos, déjenme explicar esto. Jesucristo dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, fíjense, él no dijo si oran por ellos. Más bien dijo, si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Y si Dios puede tomar un caso de leucemia crónica en una muchachita, la cual no puede tener fe para sí misma y la puede sanar completamente, si puede tomar un muchachito y quitarle una fiebre reumática tan completamente que los médicos no pudieran hallar ni las huellas de la enfermedad en su sangre. Entonces, ¿qué podrá hacer por usted? Esas criaturitas no entienden qué es la oración. Únicamente le pusimos las manos y así sucedió. Nosotros lo podemos entender. 187. Ahora, mientras se ponen de pie para orar, Padre Celestial, estando tu gran presencia aquí, el gran Espíritu Santo de quien tenemos la fotografía, de quien leemos en la Biblia, Él está presente aquí ahora mismo. Él se está revelando por medio de carne humana, como lo hemos visto a través de los años, y sin fallar una sola vez, discerniendo los mismos pensamientos del corazón humano y revelando el pecado que han cometido, decirles exactamente lo que sucedió y lo que sucederá. Y eso sin fallar una sola vez. Entonces sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel todavía es Dios en la persona de Jesucristo. Y ahora por su espíritu descendiendo del cielo bajo la sangre que fue derramada en el Calvario, bajando entre la gente para manifestarse en carne humana. Aquí en estos momentos, antes de la quema de esta tierra, el gran Espíritu Santo representado en carne humana.
aquella gente preciosa que ha aceptado la expiación de la sangre y el Espíritu Santo entra en su ser. Eso es Dios representado en carne humana. 188. Por tanto, no sería la carne humana sino solamente para hacer la obra, como en el bautismo o otras cosas, con la comisión que estas señales seguirán a los que creen. Por medio de poner las manos sobre los enfermos, el Espíritu Santo tomará el cuidado de ver que ellos sean sanados, si han creído. Ahora, Padre, sabemos que estas cosas son la verdad. Estas personas de pie van a pasar bajo las manos del ministro, quienes han recibido este Espíritu Santo y ellos están listos sobre, Señor, para imponer sus manos sobre los enfermos. Y sabemos, Padre, que si estas personas únicamente creyesen, toda palabra que tú has prometido tiene que suceder y no puede suceder sin fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. No lo podemos hacer, pero ahora con fe, creyendo y con esta promesa ante nosotros, con los sellos de la Biblia siendo abiertos, mostrando que Dios cumple su palabra, que estas personas preciosas que están enfermas, Señor, teniéndoles yo compasión como ser humano, estando en un cuerpo mortal como ellos, y el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, mora en ellos, y tenemos compasión el uno por el otro, y sabiendo que el nuevo pacto y la nueva sangre, si el antiguo pacto ofrecía sanidad, entonces, ¿cuánto más hará este mejor y nuevo pacto? Padre, haz que esta gente no falle, antes reciba cada uno su sanidad mientras pasan bajo las manos de tu siervo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 189. Ahora vamos a este lado se sentará. Mientras este lado pasa, luego este lado se regresará y el otro lado. Ahora, algunos de ustedes, hermanos, que se van a levantar. Creo que todos ahí son ministros, todos ustedes que están ahí. ¿Dónde está el doctor, el hermano Ned? ¿Iba usted a estar en la línea de oración, hermano Ned? Tan pronto se ore por usted, métase en la línea. Ahora, permitan que esto se nos esté este lado. Aquí, se sienten por un momento y llamaré a los de este lado. Luego vendremos y tomaremos el pasillo de en medio y los enviaremos de regreso por este lado. Luego tomaremos este pasillo y los enviaremos por este lado y oraremos por todos. Le voy a pedir al hermano Terry, ¿dónde estás? Muy bien, deseo que toque usted allí la tierna voz del Salvador, y el pianista, donde sea que esté, acompáñelo por favor. 190, escuchen. ¿Se acuerdan de la ocasión cuando estaban tocando ese himno y un jovencito fue traído a la plataforma? La joven que era de religión, Amish, estaba tocando la tierna voz del Salvador. Ella tenía el cabello largo, oscuro, o más bien cabello rubio. Una muchacha menonita, o Amish, el cabello acomodada en su cabello, y el Espíritu Santo tocó al niño con solo poner las manos. Tenía los pies torcidos y él saltó de mis brazos y corrió a través de la plataforma. Su madre se levantó y se desmayó, una menonita, y creo yo, para comenzar, y el Espíritu de Dios cayó sobre esta joven menonita o Amish, lo que sea que era, su papá y demás sentados allí con su ropa de menonita o lo que sea que eran, y ella saltó del piano con las manos en alto y su precioso cabello se le soltó. Ella se veía como un ángel. Comenzó a cantar con el Espíritu y cuando hizo eso, el piano continuó tocando solo. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. 191. Todos estaban de pie, miles mirando las teclas del piano que se movían sola. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Algunos se levantaron de sus sillas de ruedas, otros se levantaron de sus camillas y demás cosas, y se fueron caminando. Ese mismo Señor Jesús está presente esta mañana, igual como estuvo allá en esa ocasión, solo
crean, toquen ese himno, por favor, el gran médico ahora, que todos estén en oración, permitan que pasen por ahí, luego por aquí y regresen a sus asientos a donde deseen ir. Ahora, mientras vienen, ¿está todo libre ya? Bien, pueden regresar a sus asientos, luego nos pondremos de pies, 192. Ahora escuchen, mientras se está orando por estos, ustedes oren por ellos. Luego, cuando se esté orando por ustedes, ellos orarán por ustedes. Ahora, ustedes, ministros aquí, pónganse de pies. Quiero que pongan sus manos sobre estas personas mientras van pasando. Ahora, todos con sus rostros inclinados y mantengan sus rostros inclinados. Sigan orando y cuando ustedes pasen por aquí, entonces sientan las manos sobre ustedes. Recuerden, es una promesa del Dios que revela los secretos de su libro y los secretos del corazón humano. Él es el Dios que lo confirmará si ustedes lo creen. Ahora todos en oración, muy bien, inclinemos nuestro rostro ahora, Señor Jesús. Mientras esta gente viene, concede que el poder del Dios Todopoderoso vivifique su fe inmediatamente al pasar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Branham ora por los enfermos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre los Sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y continuando con los sellos, vamos a lecturar el séptimo sello. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Esto ya es en la noche. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: Muchas gracias, hermano. Oremos mientras permanecemos de pie. Dios Todopoderoso, autor de la vida y dador de todo buen don espiritual, estamos verdaderamente agradecidos por este tan maravilloso y excelente tiempo de compañerismo en tu presencia, el cual, Señor, marca un punto muy sobresaliente en nuestras vidas, un tiempo que nunca olvidaremos. No importa cuánto tiempo permanezcamos aquí. Y pedimos, Dios, que en esta última noche, notamos en las Escrituras, cuando Jesús se puso de pie en el último día de la gran fiesta y clamó, si alguno tiene sed, venga a mí. Y yo ruego, Padre Celestial, que eso se repita nuevamente en esta noche.
que podamos oír la voz de nuestro Señor llamándonos y llamándonos a su servicio y a caminar más cerca. Sentimos que ya hemos oído su voz en apertura de estos sellos, diciéndonos que son los últimos días y que el tiempo está a la mano. Padre, concede estas bendiciones que te hemos pedido en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Quisiera añadir esto, que de todos los servicios que yo he tenido en toda mi vida, creo que esta semana ha sido el tiempo más glorioso de toda mi vida en los servicios. No importa lo que yo haya, desde luego, yo he visto grandes milagros en los cultos de sanidad, pero esto va mucho más allá de eso. Ha sido uno de los grandes tiempos sobresalientes de mi vida el estar aquí y viendo el tabernáculo con su nueva apariencia. Y no solo eso, sino verlo de adentro tomar un nuevo aspecto. Y ahora yo le estaba preguntando a Billy, se tardó tanto en venir a traerme. Me dijo que habían bautizado otro grupo. Ya son más de 100 los que han sido bautizados en esta semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos agradecidos y Dios les bendiga. Y ahora, si usted no tiene iglesia donde reunirse, le invitamos a venir aquí para que tenga compañerismo con nosotros. Recuerden, esta iglesia está abierta para todos. Nosotros no somos ninguna denominación y yo espero y confío que nunca llegará a ser una denominación. Simplemente un compañerismo donde hombres y mujeres y niños y niñas se reúnan alrededor de la mesa de Dios y tienen compañerismo en la palabra y tenemos todas las cosas en común. Párrafo 3. Ahora, y tenemos un maravilloso pastor, un verdadero hombre de Dios, y estoy tan agradecido por eso. Y si recuerdan la visión dada hace como un año, ¿qué alimento estaba almacenado aquí en este lugar? Y eso es correcto. Y estamos ahora, tenemos los lugares adecuados para las clases de la escuela dominical para todas las edades. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Algunos han dicho en tiempo pasado, si tuviéramos clases de escuela dominical, ¿a dónde enviar a sus hijos? Ahora, ustedes ya los tienen. Así que si usted no tiene iglesia donde reunirse, venga aquí con nosotros. Desde luego, si usted tiene una buena iglesia donde ya asiste y que predica el evangelio y demás, pues esa solo es otro grupo de nosotros en otro lugar. Pero si usted no tiene y está, párrafo 4, tengo entendido que algunos se han mudado a este lugar procedentes de otras partes de la nación para asistir aquí regularmente. Y ciertamente les damos la bienvenida aquí a la palabra del Señor. Y me supongo que recuerdo que cuando me fui, les dije que en cuanto a mí se concierne, los cultos serían aquí en el tabernáculo. No sé todavía todo lo que el Señor tenga para mí en el futuro. Confío eso en sus manos, no en alguna superstición u otra cosa. Solamente espero que día de día en día, para que él me guíe al lugar donde le puede servir mejor. Y cuando él haya terminado conmigo, entonces confío que él me reciba a casa en paz. Párrafo 5. Y ahora estoy muy agradecido por la cooperación de todas las personas del tabernáculo. Como Billy me estaba contando esta semana, que pienso que cada hogar representado aquí en el tabernáculo tiene alguna visita. Han abierto sus puertas de sus hogares y dieron hospedaje a personas que no tendrían otro lugar a donde ir. Ahora, esos son verdaderos hechos cristianos. Un segundo. Continuamos. Y dieron hospedaje a personas que no tendrían otro lugar a donde ir. Ahora, esos son verdaderos hechos cristianos. Y algunos hogares tienen personas en cada rincón, para que tuvieran en dónde dormir. Es porque ha sido un tiempo muy difícil por razón de alguna clase de algo que está pasando en el mundo de deportes, algo tocante a básquetbol o algo, y se han hecho reservaciones.
aparte de un gran grupo de, pienso que representado aquí en esta pequeña iglesia, como 28 o 30 estados representados aquí en la iglesia, aparte de dos naciones extranjeras en este movimiento. Así que eso ocupa algo de espacio por sí misma. Sede estuvo hablando con algunas personas, yo dije, entendí que no había mucha gente de Jeffersonville en las reuniones para poseerse. Alguien habló y dijo, no podemos entrar, pues ese era el caso, ese era el caso. Esa era la razón. Algunos policías y otros querían venir a la reunión, pero dijeron, habían estado hablando. Dijeron, pero vinieron y no pudieron entrar porque ya estaba lleno desde temprano y no pudieron entrar. Así que ellos tuvieron su tiempo, quizás más antes, y no vinieron. Así que ahora la gente está llegando de otros lugares, así que estamos muy agradecidos. Ahora, no sé, lo que le sigue a esto serían las siete trompetas en otra serie de mensajes, pero prácticamente todo está incluido en los sellos. Vimos las edades de la iglesia y colocamos eso primero, lo cual fue de suma importancia en ese tiempo. Pero ahora en la apertura de los sellos nos muestra a dónde va la iglesia y cómo termina. Y ahora yo pienso que el Padre Celestial ciertamente ha sido bondadoso para con nosotros al dejarnos ver todas estas cosas. Para posible. Y yo digo esto, que al revisar los bosquejos de donde prediqué años atrás, yo simplemente estaba llegando y diciendo lo que pensé ser correcto. Eso estaba muy fuera de línea. Y ahora, en ese tiempo prediqué los primeros cuatro sellos en un mensaje de 20 minutos, todo. Los cuatro jinetes de Apocalipsis los puse todos juntos y dije, un caballo salió del blanco. Dijo, quizás sea la edad primitiva. Y el siguiente caballo salió como hambre. Y así sucesivamente. Pero cuando la palabra en verdad fue abierta, estaba a 100 millas de todo eso. Así que nos conviene esperar y vigilar. Y quizás tenía que ser este tiempo para que llegara. Pueden haber muchas cosas que se han dicho que posiblemente sean desagradables para otras personas. Pero yo creo que cuando llegue el gran tiempo de la culminación y nos encontremos con nuestro Señor, ustedes hallarán que esto fue correcto. Ciertamente, así es. Párrafo 8. Ahora, para los que vienen de lejos, de distintos lugares, que vienen de distintos estados y naciones, cuánto aprecio su sinceridad en haber viajado de tan lejos, tomando así su tiempo de vacaciones, y algunos aún sin tener dónde quedarse. Yo sé que así es, porque he podido ayudar a algunos a conseguir dónde quedarse, aún sin dinero para comer, ni nada, y aún así vinieron, esperando que algo suceda para que todo se arregle, y con tal grado de fe en eso, que no importaba si tuvieran que pasar hambre o si no tuvieran dónde dormir, pero de todas maneras querían venir para escuchar estas cosas suceder. Ustedes saben, eso sí es algo admirable y todos han cooperado tan cierto por ciento. Me encontré con mi cuñado, quien fue el albañil en la construcción de la iglesia, y le estuve diciendo cuánto le agradecía su trabajo. Yo no soy albañil, ni conozco nada al respecto, pero sí sé lo que es una esquina bien cuadrada, y sí está hecho más o menos bien. Párrafo nuevo. Y él me dijo, te diré, dijo él, casi nunca he conocido en el pasado donde haya visto tanta armonía entre los obreros trabajando así juntos. El hermano Wood, el hermano Robinson, y todos, cada quien en su lugar, todo. Y el hermano que instaló la parte de la acústica, quiero decir el sistema de sonido y todo, en la iglesia, dijeron, todo estuvo en orden. Cuando necesitaron algo, allí estaba el hombre para hacerlo. Así que Dios está en todo el programa. Estamos muy agradecidos por esto. Varios grandes donadores en la iglesia que ayudaron, tal como nuestro hermano Dawes y la hermana Dawes, sentados aquí, y muchos otros que han dado grandemente para esta causa. Y pienso que a la fecha está faltando muy poco para que todo esté pagado, así que estamos muy agradecidos por eso.
Párrafo 10 por último. Recuerden, esta es su iglesia, porque ustedes son los siervos de Cristo, y para eso fue construida una puerta abierta para formar siervos, y también para siervos que ya son siervos de Cristo, que pueden entrar y gozarse en el compañerismo de Jesucristo. Y queremos que sepan que todos son bienvenidos. Y ahora, cuando estoy bajo la unción, a veces me escuchan que les doy duro a las organizaciones. Yo no estoy dirigiendo eso en contra de su pastor o en contra de cualquier hermano o hermana en la iglesia. Porque al fin y al cabo, Dios tiene gente en toda la organización que existe. Pero Él no acepta la organización, Él acepta el individuo en la organización. Y no necesita de una organización. Por lo tanto, cuando la gente se enreda tanto con la organización, entonces no pueden ver sino solamente lo que esa iglesia les dice. Y allí nace la rotura de compañerismo con los demás. Y es un sistema con lo cual Dios no está agradado. Y es un asunto mundano, jamás ordenado por Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El Séptimo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Séptimo Sello, párrafo 11. Así que yo no estoy enfocando en ningún individuo, ya sea católico, judío, o metodista, bautista, presbiteriano, cualquier organización, o los que no son organizados, los que no son denominacionales, todos. Dios tiene sus hijos colocados en todas partes, ¿ven? Y yo creo que en muchas instancias ellos están allá con un propósito para dar luz, para así sacar de todas partes a los predestinados. Amén. Y en aquel gran día, entonces veremos a la iglesia del Señor Jesucristo, que será llamada a aquel grandioso tiempo de reunión en el aire, y todos subiremos juntos para encontrarnos con Él. Amén. Y estoy esperando esa hora. Ahora, hay tanto que se podría decir. Y en esta noche, la noche final, cuando estamos terminando, como siempre, todos están en un culto de sanidad, hallo que la gente está con la expectativa de ver grandes cosas suceder en el culto de sanidad, lo cual los pone en una tensión nerviosa. Y en esta noche hallo la misma cosa, que todos están con gran expectativa de ver cómo. Y cada noche ha sido así, para la apertura de esos sellos. Ahora quiero que esto quede bien claro. Cada vez que estos sellos han llegado a su lugar, todo cuanto yo creía al respecto y que he leído de otros, todo ha sido contrario a lo que me llegó allí en la habitación. Y mi pensamiento ahorita mismo. La razón por tener el culto de sanidad por los enfermos hoy en la mañana fue porque siento que mi mente humana está alejándose tanto de mi propio modo de pensar. He tratado de permanecer solo en la habitación con las cortinas cerradas y una luz prendida. Este ya es el octavo día y ni he salido en el carro a ninguna parte. Tuve que ir con algunos hermanos al banco para firmar unos papeles relacionados con un préstamo que solicitamos para terminar los trabajos en la iglesia. Pero regresé directamente y a estudiar. Y la cosa rara es que no ha habido una sola persona que haya dicho algo. O porque normalmente están tocando y jalando y de todo. Pero no ha habido nada de eso. Ha sido fenomenal. En la casa del hermano Good, donde he estado comiendo por lo regular, hay carros por todos lados. Y hasta tenían planes de recibir a unos 8 o 10 personas que venían para quedarse con ellos durante esta semana. Pero no apareció ni uno. Luego, esta mañana, nunca podré olvidar esta mañana. La gracia de nuestro Salvador,
extendida a favor de su siervo, cansado y fatigado. Cuando yo había dado respuesta a la pregunta de una persona y en mi mente creía que había hecho bien, y de repente, como si le hubiera quitado algo a un niño, me sentí tan condenado y no sabía dónde había fallado. Y pensé que quizás por estar en tan grande apuro por comenzar a orar por los enfermos, quizás alguien estaba tan grave que necesitaba la oración en este mismo momento. Y le pregunté a la audiencia. A los pocos instantes fue revelado y alguien dijo, ¿podrá leer de nuevo la cita? O algo así. Y en ese momento levanté el papel y la leí de nuevo para ver lo que decía. Y miré en el libro y era algo completamente diferente a la pregunta a la cual yo estaba respondiendo. ¿Ven? Quiero transmitir esto a ustedes cuando viene lo sobrenatural. Eso es la mente de Cristo. Uno está tan apartado de su propio modo de pensar hasta que en su mente no me permitan tratar de explicarlo porque no puedo, ¿ven? No lo podría hacer. No hay nadie que podría hacerlo. ¿Cómo pudo aquel hombre, Elías, parado allá sobre aquel monte, bajo la presencia de Dios, hacer bajar fuego del cielo, luego traer la lluvia después del fuego, y luego cerrar los cielos, y no llovió por 3 años y 6 meses? Y volver y abrir nuevamente los cielos para la lluvia en ese mismo día. Y estando bajo esa unción, y llevó a 400 sacerdotes y los mató. Y después huyó al desierto, escapando por su vida, por causa de las amenazas de una sola mujer. ¿Ven? Jezabel juró que tomaría su vida. Cuando Acat y todos los demás estaban allí y vieron la presencia de Dios y aquel gran milagro, ¿ven? Es que el espíritu lo había dejado y en su manera humana natural de pensar, no sabía cómo pensar, no podía pensar por sí mismo. Y recuerden, el ángel lo puso a dormir y lo hizo reposar. Lo levantó y le dio unas tortas. Luego lo puso a dormir de nuevo y lo hizo reposar. Lo levantó y nuevamente le dio tortas. Y por 40 días no sabemos lo que sucedió con este hombre. Luego fue llevado a una cueva y Dios lo llamó. 16. No traten de explicar lo sobrenatural. No se puede, ¿ven? Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Y yo trato de hablar lo más claro posible, pero de aquí en adelante yo no pienso hacerlo de nuevo. Simplemente o creen o no creen. Y yo estoy, más adelante verán por qué. Ahora, yo he tratado de ser honesto. Dios lo sabe. Y esa pregunta de hoy en la mañana, yo estaba intentando contestarla lo más honestamente posible. Apenas leí la primera parte del versículo y no hubiera sido correcto. Pero el Espíritu Santo, entendiendo que yo, mi mente, vean, miren lo que ha estado sucediendo en estos últimos 2 o 3 días. Vean, yo mencioné los 700, los 7000 como 700. Hoy en la mañana estaba intentando y eso fue captado por la congregación. Eso me demuestra que están poniendo atención. Ahora, otra fue cuando quería decir la paloma y dije el cordero, pero esa la capté a tiempo. Y luego aquí una que no capté, de repente el Espíritu Santo me llamó la atención al respecto. Esa es una doble confirmación de que estas cosas son correctas. Dios está cuidando de que todo esté bien. Correcto. Él así lo desea. Él quiere que ustedes sepan que esto es la verdad. Él es quien está enviando esto, porque ciertamente no fue. Yo he aprendido en esto, así como ustedes. Así que yo estoy sumamente agradecido por el conocimiento
y saber ahora de parte del Señor en qué hora estamos viviendo, ¿ven? Viviendo en el mero tiempo del fin, antes del arrebatamiento de la iglesia. Ahora simplemente hemos estado hablando, así que nuevamente pidamos sus bendiciones sobre la palabra. 18. Nuestro Padre Celestial, aquí viene esa gran noche, una gran hora cuando algo grande ha acontecido, ha estado todo alrededor de la gente. Y Padre, pido que en esta noche sea dado a conocer sin sombra de duda al corazón y a la mente de cada uno, y así ellos puedan saber que Dios todavía está sobre el trono y que todavía ama a su pueblo. Y esta es la hora que el mundo ha anhelado ver y ahora está llegando porque está clamando por redención. Podemos ver los elementos listos para restaurarla. Podemos ver los elementos listos para traer la iglesia a la presencia de Cristo. Podemos ver la novia tomando forma, poniéndose el vestido de bodas, aparejándose. Podemos ver las luces aún destellando. Sabemos que estamos en el fin. Ahora, Padre Celestial, mientras entramos a predicar o a enseñar sobre este gran y poderoso evento que sucedió en la gloria hace unos 2000 años y le fue dado al gran y amado apóstol Juan, y en esta noche nos toca hablar de esto, permite que ahora mismo venga el Espíritu Santo en su gran poder de revelación para que nos revele lo que quiere que sepamos, así como lo ha hecho durante estas noches pasadas. Nos sometemos a ti juntamente con la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quizás quieran abrir conmigo en sus Biblias, y este es un versículo corto, un solo versículo de la Escritura, pero es el último versículo, es hallado más bien último sello. Ahora, anoche hablamos del sexto sello, el primer sello siendo la introducción del anticristo. Su tiempo pasó y vimos cómo salió, cómo fue que la bestia fue introducido del lado del poder de Dios, que salió juntamente con el poder del anticristo para combatirlo. No creo que pueda haber duda en la mente de ninguno respecto a eso. Luego hallamos que inmediatamente después de eso, esa edad de la iglesia, salieron esas bestias. Terminamos, hallamos, cambiamos allí el cuadro por completo y ya no salieron más bestias, ¿ven? Pero era para presentar, viniendo hacia adelante, hacia el tiempo de la tribulación, después que la iglesia había subido. Todo cuadró perfectamente con las edades de la iglesia. Yo no veo nada que no haya cuadrado perfectamente, aún hasta las edades y los tiempos. Piénsenlo, eso demuestra que tuvo que ser Dios haciéndolo. La mente humana no podría alcanzar tal profundidad. 20. Y ahora hallamos que eso también nosotros, el Señor nos permitió tomar la Escritura, la Santa Escritura, lo que dijo Jesús que sucedería. ¿Y cómo hubiéramos hallado eso? Y aquí viene y lo revela, y lo trae exactamente. Allí es su sermón, respondiendo a eso, expone exactamente en el blanco 6 de los sellos. Pero él omitió el séptimo, ¿ven? Luego, cuando los sellos fueron abiertos, noten aquí que Dios omitió el revelar aún cualquier símbolo del séptimo, ¿ven? Es un secreto perfecto con Dios, noten. Ahora vamos a leer en la Biblia, en el séptimo sello, lo cual se halla en Apocalipsis capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y eso es todo lo que tenemos al respecto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El Séptimo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el séptimo sello del año 630324, párrafo 21. Ahora vamos a observar y trataré de no retenerlos por mucho tiempo porque muchos estarán viajando todavía esta noche para llegar a sus hogares. Y pensé nuevamente al tener el culto de oración por los enfermos hoy en la mañana y así permitirles salir temprano mañana. No tendrían que quedarse otro día. Y ahora estamos, y yo también tengo que estar de viaje a Tucson, Arizona, donde estamos viviendo. Y allá es mi hogar, y luego, Dios mediante, quiero estar aquí de nuevo alrededor de él. La familia quiere regresar acá por unos días en junio. Y ahora, quizás en ese tiempo, nos veremos de nuevo en alguna reunión. 22. Mis próximas citas son para Albuquerque, Nuevo México. Creo que son los días 9, 10 y 11. Estaré allí jueves y viernes santo, así que debía haber estado allí para la serie completa, pero tenía otras citas y no podía llegar hasta ese tiempo, así que estaré allí el jueves y el viernes por la noche en Albuquerque, Nuevo México. Y luego el próximo que se sabe después, potencialmente no estamos seguros, eso es estar con mis buenos amigos, el grupo del Clamor de Medianoche, allá en Southern Pine, Carolina del Norte, y ahora mismo están en el teléfono y han enviado telegramas, mensajes y de todo, y llegando así de cerca de ellos para otro grupo, el Little Rock, de los nombres de Jesús con los cuales tuve la reunión allá en el Cow Palace el verano pasado. Están celebrando su convención en Little Rock, Arkansas, y desde el año pasado han estado pidiendo, aunque fuera una sola noche, o desearían la reunión entera, pero estarían dispuestos a recibirme para una sola noche, 23. Así que le dije, no sabiendo qué debería hacer, le dije que pudieran anunciarlo, potencialmente. Entonces darán eso a conocer más adelante. ¿Él acaba de llamar? Sí, muy bien. ¿Qué dices? ¿Es Hot Spring? Yo estaba errado, el día 24 de mayo. Del 24 al 28 de junio. Ahora queda anunciado. Eso es potencialmente. ¿Qué significa si fuera la voluntad del Señor? ¿Ven? Yo aquí está la razón por la cual me gusta hacer estas cosas. Más adelante aprenderán. Cuando voy a algún lugar, me gusta poder descansar allí mis pies, sabiendo que Dios dijo, ve allí. Luego, si el enemigo se levanta por algún lugar, puedo decirle, yo estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo, apártate. De esa manera uno está seguro del terreno donde caminan, ¿ven? Cuando él lo manda a uno a algún lugar, él lo cuidará, ¿ven? Pero si usted va apenas presumiendo, entonces yo no sé. Él quizás no estará allí, así que quiero estar lo más seguro posible. Muchas veces he ido sin que él me dijera que fuera, pero me gusta estar lo más seguro posible. El Señor ahora les bendiga a todos. 24. Ahora notamos, este siendo solamente un versículo, quisiéramos hacer algo un poco antes de esto. Notarán que hemos saltado el capítulo 7. El capítulo 6 termina con el sexto sello. Pero entre el sexto y el séptimo sello hay algo que sucede. ¿Ven? Y cuán hermosamente está colocado en su lugar correcto entre los capítulos 6 y 7. Ahora, noten el capítulo 7, notamos que entre el sexto y el séptimo hay un intervalo. Un intervalo entre los capítulos 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Es entre el sexto y el séptimo sello, donde se da este intervalo. Ahora, queremos tomar esto en cuenta. Es de suma importancia que veamos este pequeño tiempo, 25. Ahora, recuerden, después del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia ya no está. Después que los cuatro jinetes hayan salido, la iglesia ya no está. ¿Ve? Todo lo que sucedió a la iglesia sucede hasta el fin del capítulo 4 de Apocalipsis. Todo lo que sucede en cuanto al movimiento del anticristo va hasta el capítulo 4. Y en el cuarto sello de Apocalipsis, para ambos anticristo y Cristo se finaliza. Y el anticristo llega a su derrota con su ejército, más Cristo viene con su ejército. Es una batalla antigua que tuvo su origen allá antes del comienzo del tiempo. Y entonces ellos fueron, Satanás y sus ángeles fueron echados.
Y entonces llegaron a la tierra y de nuevo comenzó la batalla, porque Eva rompió la barrera de donde estaba aislada detrás de la palabra de Dios. Y desde esa misma hora, Satanás ganó la batalla sobre la palabra de Dios, porque uno de los súbditos de Dios, el más débil, dejó caer la guardia. 26. Y así él ha ganado la batalla en cada ocasión, porque uno de sus súbditos dejó caer la palabra que guarda. Y en esta última edad de la iglesia se ha logrado por medio de un sistema organizacional la verdadera, genuina y santa iglesia del Dios vivo. Con un jinete semejante a un león no aceptaba la palabra y tornó y la iglesia de la palabra a los dogmas. Ahora, ¿cuántos saben que la iglesia católica romana está edificada sobre dogmas? ¿Lo reconocen ellos mismos? Sí, absolutamente, cierto que lo reconocen. Eso no es todo. Al decir eso, los católicos no se sienten ofendidos, porque ya lo saben. Hace poco agregaron un nuevo que María fue resucitada. ¿Ustedes se acuerdan? Hace unos años, hace como 10 años. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Allí tenemos el periódico, seguro, ¿ven? Todo el nuevo dogma es todo dogma, no es la palabra, ¿ven? 27. Hace poco tuve una entrevista con un sacerdote y él dijo, Señor Branham, Dios está en su iglesia. Respondí, Dios está en su palabra. Él dijo, no debemos discutir. Yo dije, yo no estoy discutiendo, simplemente estoy haciendo esta declaración. Dios está en su palabra, correcto. Y la palabra dice, cualquiera que le quitare o le agregare. Él dijo, bien, Cristo dio poder a su iglesia y les dijo que lo que atare sobre la tierra sería atado en el cielo. Y que dije, esa es exactamente la verdad. Él dijo, y así es sobre esta base que nosotros tenemos el poder de perdonar los pecados. Y yo dije, si ustedes lo hicieran de la manera que fue entregado a la iglesia y como ellos lo hicieron, entonces yo lo aceptaría. Si así es, entonces aquí hay agua para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. No es cuestión de que alguien simplemente le diga a usted que sus pecados son remitidos. ¿Ven? Exactamente. 28. Fíjense en Pedro con las llaves allá en el día de Pentecostés. Recuerde, él tenía las llaves de las cuales ellos hablan. Y aquellos hombres dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ¿correcto? Entonces con eso queda concluido para siempre, está arreglado, allí termina. Ahora, pero pueden ver que entró el anticristo, así como lo hemos mostrado claramente. ¡Qué revelación o qué cosa! Y pensar que a través de todos estos años los hemos visto venir llegando. Y ahora aquí está absolutamente, directamente así dice el Señor. 29. Entonces vemos este intervalo entre los capítulos 6 y 7 ahora. El capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí nos revela un suceso. No es que esté aquí sin razón. No fue colocado entre estos por nada. ¿Ven? Está aquí con un propósito y es una revelación que nos revela algo. Noten cuán misterioso es y cuán matemáticamente cuadra en las escrituras. ¿Ven? Exactamente. ¿Creen en las matemáticas de Dios? Si no, ciertamente está perdido en las... Ciertamente se perderá en la palabra. Si tratan de poner un cuadro o un 6 u otra cosa en lugar del orden correcto de las palabras matemáticas, seguramente tendrá en su escena una vaca comiendo el pasto allá arriba del árbol. Ciertamente llegará nada, porque Dios no, su palabra entera corre completamente en la matemática. Sí, Señor, perfecto, lo más perfecto. No hay ninguna otra literatura escrita como ella, tan perfecta en la matemática. 30. Ahora, el capítulo 8 solamente revela la escena de la escena del séptimo sello, donde ninguna otra cosa es revelada. Nada. No es revelado en el séptimo sello y no tiene nada que ver con el capítulo 7 de Apocalipsis.
La revelación del séptimo sello es completamente silencioso. Y si tuviera el tiempo, intentaré mostrarle con algunos ejemplos para ver desde allá en Génesis, este séptimo capítulo, o más bien séptimo sello, es mencionado desde el principio en Génesis. Este séptimo sello, estos siete sellos vienen moviéndose. ¿Se acuerdan cómo vimos estas cosas esta mañana? Y fíjense bien esta noche y hallaremos que al llegar al séptimo sello, allí se corta. Sí, al hablar Jesucristo mismo, habló del tiempo del fin. Cuando llegó, habló de los seis sellos. Cuando llegó al séptimo, se detuvo. Allí lo tiene. Es una cosa muy tremenda. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El mensaje, el séptimo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de marzo del año 1963. Párrafos 31 dice, ahora hablaremos por unos momentos de este capítulo 7 para formar un puente entre el sexto y el séptimo sello. Porque por ahora es todo el material que tenemos en qué basarnos. Es el sexto, entre el sexto y el séptimo sello. Es el llamamiento de Israel. Ahora, yo tengo muchos amigos testigos de Jehová sentados aquí hoy, que todos, o que en el pasado fueron, y quizás algunos todavía son testigos de Jehová, y siempre han atribuido, así como el señor Ruchel, que estos 144,000 eran la novia sobrenatural de Cristo. ¿Ven? Ellos. ¿No es así? Esto no tiene nada que ver con la edad de la iglesia. Son Israel en lo absoluto. En unos momentos estaremos leyendo este intervalo entre el sexto, entre los sellos, y es el llamamiento y sellamiento de los 144,000 judíos que son llamados durante el tiempo de la tribulación, después que la iglesia ya haya subido. ¡Ven! Esto no tiene nada que ver con la edad de la iglesia. Oh, son llamados y está en perfecta armonía con la escritura. Las últimas 3 semanas y media de Daniel, que son para el pueblo de Daniel, no es para los gentiles, sino para el pueblo de Daniel, y Daniel fue un judío. 32. Ahora, noten que Israel cree solamente a sus profetas. Y eso después que son vindicados. Y en ningún tiempo durante las edades de la iglesia, desde el tiempo de la iglesia apostólica primitiva, ha habido ocasión cuando la iglesia protestante tuviese un profeta. Dígame quién fue y muéstrenmelo. Nunca ha sido. Allá en la edad primitiva apostólica tuvieron uno que se llamaba Agabo, quien fue un profeta vindicado. Pero cuando los gentiles entraron a la herencia de Dios y Pablo se tornó hacia los gentiles, después que Pedro, como leímos anoche, había recibido de parte del Señor que él estaba tomando un pueblo para su nombre de entre los gentiles, su novia. Desde entonces no ha sido registrado sobre las páginas de la historia la existencia de un profeta gentil. Párrafo 33. Lean la historia para que verifiquen. ¿Por qué? Exactamente porque hubiera sido contrario a la palabra. Exactamente. Lo primero que salió fue el león. Esa fue palabra de profeta. Lo siguiente en salir fue el que obró sacrificio. Lo siguiente en salir fue la astucia del hombre, pero nos ha sido prometido en los últimos días aquello volverá de nuevo a la iglesia para el beneficio de enderezar todo lo que fue dirigido mal, lo que se pasó por alto, lo que fue dejado sin terminar. Porque aquí nos es predicho que el mensaje del séptimo ángel concluirá los misterios de Dios. Y lo hemos estudiado cabalmente. Vemos que todo está en completa armonía con las escrituras. Esa es la razón. Párrafo 34. Ahora, imagínense cuando esta persona llega a la escena. Cuando llegue, recuerden,
Será algo tan humilde que las iglesias lo pasarán por alto muy lejos. Y pueden imaginarse a las iglesias todavía bajo las tradiciones de los reformadores, aceptando a un profeta de Dios que esté firmemente en contra de sus enseñanzas y organizaciones. Ahora, hay una sola persona que podría llenar ese requisito, un solo espíritu que ha estado sobre la tierra hasta donde yo conozco. Oh, tendría que ser Elías en su tiempo. Y así fue predicho que sería, lo cual es nada menos que el Espíritu de Cristo. Cuando vino Cristo, Él fue la plenitud. Él fue el profeta. Él fue el Dios de los profetas. Ven. Párrafo 35. Y fíjense cómo lo odiaron a Cristo. Pero Él vino exactamente como dijo la palabra que vendría. Pero siendo que Él era profeta, ellos por razón de sus blasfemias alejaron del reino de Dios. Cuando llamaron de inmundo al Espíritu de Dios, el cual estaba discerniendo en su medio. Decían, es uno de esos adivinos, un diablo. Y a la verdad, un adivino sí es un diablo. Es un espíritu del diablo. Ciertamente, ¿sabían ustedes eso? Ciertamente, la adivinanza es una imitación a un profeta, lo cual es blasfemia ante Dios. Párrafo 36. Ahora noten, llamados en perfecta armonía con las Escrituras respecto a los últimos 3 años y medio de Daniel. Noten, los creyentes israelitas en el Antiguo Testamento fueron instruidos a creer a sus profetas, pero solamente cuando el profeta había sido vindicado. Si hubiera uno entre vosotros quien es espiritual o profeta, yo, el Señor, vuestro Dios, me daré a conocer a él. Le hablaré en visiones y sueños. Él podrá interpretar los sueños. Si alguien tuviera un sueño, el profeta lo podrá interpretar. Y si tuviera una visión, la declara. Yo me daré a conocer a él por medio de visiones y sueños. Así me daré a conocer. Y si lo que él dice llega a suceder, entonces oíd a ese profeta, porque yo estoy con él. Pero si no, entonces no le pongáis ninguna atención. Sí, correcto, alejaos de él, dejadlo quieto, ven. Párrafo 37, por último. Ahora, eso es. Ahora, Israel siempre va a creer de esa manera. Y no pueden ver. ¿Por qué es así? Ahora, quiero que capten bien la lección de esta noche. ¿Por qué? Porque ese es mandato de Dios para ellos. No importa cuántos folletos estén repartiendo allá los gentiles. No importa cuántas veces usted viaje por Israel cargado su Biblia debajo del brazo probando esto o aquello o lo otro. Ellos nunca recibirán nada menos que a un profeta. Exactamente correcto. Porque un profeta es el único quien puede tomar la palabra divina y colocarlo en su lugar y ser un profeta vindicado. Ellos lo creerán. Correcto. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha entregado nuestro Padre Celestial. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Séptimo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 38 al 44. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el séptimo sello. Párrafo 38. Yo estaba hablando con un judío acá en la ciudad de Benton, a Harbor, referente de Juan Ryan, quien había estado ciego casi toda la vida y recibió la vista. Me llevaron a la casa de David y salió un rabí con la barba larga y me preguntó, ¿por medio de qué autoridad le dio usted la vista a Juan Ryan? Le respondí, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, lejos sea que Dios tuviese un hijo. ¿Ven? Y dijo,
Ustedes no pueden dividir a Dios en tres partes y presentarlo a un judío. Ustedes son paganos, haciéndolo a él tres dioses. Dije, yo no lo divido en tres partes. Dije, Rabí, ¿sería algo fuera de orden que usted creyera que uno de sus profetas dijo algo errado? Él dijo, nuestro profeta no dice nada erradamente. Él dijo, le dije, ¿de quién habla Isaías 9:6? Él dijo, el Mesías. Dije, entonces el Mesías será un hombre profeta, ¿correcto? Dijo, sí, señor, correcto. Dije, muéstrame usted dónde fue que Jesús falló en eso. Él dijo, yo dije, ¿cuál será la relación entre el Mesías, profeta y Dios? Él dijo, él será Dios. Dije, correcto, ahora lo tiene en la cabeza. Y Dios siendo mi testigo, ese judío parado allí con las lágrimas cayendo de sus ojos, dijo, le oiré algún otro día. Le dije, Rabí, ¿usted cree estas cosas? Y me dijo, mire, dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Yo ya sabía que él me estaba citando del Nuevo Testamento. Dije, correcto, Rabí, ¿y ahora qué de estas cosas? Él dijo, si yo predicara eso, yo estaría allá abajo. Ustedes saben en dónde está situado su edificio, allá en la loma, allá en la calle, pidiendo limosna para poder comer. Yo dije, yo prefiero estar allá pidiendo limosna para poder comer. Ustedes saben, los judíos todavía tienen ese interés en el dinero, ¿ven? ¿Ven? Yo prefiero. Y allí estaba su nombre escrito en oro. Dije, yo prefiero estar allá comiendo galletas saladas, bebiendo agua del río y saber que estoy en armonía con Dios y aprobado, antes de estar aquí con mi nombre escrito en oro sobre este edificio y sabiendo que estoy lejos de Dios. Eso lo sé bien. Con eso ya no me escuchó más y se metió para dentro del edificio. 39. Pero así es, no se puede dividir a Dios en dos o tres partes, llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo así tres dioses y presentarlo a un judío. Su mandato primordial es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20:2-3. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, oye Israel, yo soy el Señor vuestro Dios. Uno solo soy. No son tres. Nunca se les podrá convencer de eso. No, ningún profeta vendrá hablando de tres dioses. No, en ninguna parte. Usted nunca escuchará de eso. No, señor, eso es tan pagano y salvaje como su mismo origen. Sí, señor. 40. Noten, pero estos profetas vendrán. No solo eso, los profetas ahora, según Apocalipsis 11, hemos leído una porción y deseo que ustedes lo lean cuando estudien esto, por medio de las cintas y demás. Estos son profetas perfectamente vindicados por la señal del profeta. Entonces, a estos Israel oirá. Ahora, en particular para ustedes, mis amigos de los testigos de Jehová, entienden ahora que estos 144,000 no tienen nada que ver con la novia. No hay ni una sola escritura para respaldar eso. No, señor, no son. Esos son judíos, los escogidos que son llamados fuera durante los últimos tres y medio de la semana 70 de Daniel. Ahora eso es, sigo citando esto. No tanto para ustedes aquí presentes, pero vean, estas cintas llegan a todas partes. Y ustedes entienden eso, me escuchan repitiendo, es con ese propósito. 41. Noten, ahora, ¿pueden ver por qué tuvieron que ser cegados? Ahora, ¿pueden ver que ustedes, por qué tuvieron Jesús o Dios tuvo que cegar a los judíos para que no reconocieran a Jesús? Si ellos hubieran sabido, si hubieran sabido que al ver la señal que él tuvo, si hubieran estado en su estado correcto, como estaban allá bajo la ley cuando Dios les dio el mandato concerniente a un profeta, ellos vieron a Jesús obrando así, ellos hubieran dicho, este es el Mesías. Pero, ¿por qué fue así? 42. Aquellos que en esa edad tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, sus apóstoles y los demás, ellos lo vieron y lo reconocieron. ¿Por qué no fue así con los demás? Miren, fueron cegados, no lo podían ver y aún hasta hoy no lo pueden ver y no lo verán hasta que ella nazca como nación a una sola vez. Eso,
La palabra no puede fallar, recuerden, la palabra no puede fallar. No importa cuántas sensaciones usted haya tenido ni cuántas cosas sucedan. Sin embargo, esa palabra no puede fallar. Todo será exactamente como Dios dijo que sería. ¿Ven? 43. Entonces vemos que estas cosas tienen que suceder. Y por eso no reconocieron a Jesús cuando él se identificó perfectamente como el profeta. Aún la mujer samaritana, parada ya junto al pozo. Él no había estado antes en Samaria. Simplemente fue porque dijo que tenía necesidad de ir por allí y fue. Y allí estaba esa mujer y ella, no obstante su condición, estaba en mejores condiciones para recibir el evangelio que los sacerdotes tan religiosos y demás de aquel día. Ella lo aceptó, cierto. Ahora, vean, pero a la luz de tal rechazamiento, aún uno de sus propios hombres más instruidos manifestó que ellos sabían que él era un maestro enviado de Dios. 44. No hace mucho, yo estaba hablando con uno de los mejores médicos que hay en todos los estados del sur, allí en su oficina. Un buen especialista aquí en Louisville, un hombre tremendamente noble, y le dije, doctor, quiero hacerle esta pregunta. Dijo, muy bien, dije, noté que su insignia de médico es una serpiente subiendo un palo. ¿Qué significa eso? Me respondió, pues, no sé. Le dije, representa esto. Fue un símbolo de la sanidad divina de cuando Moisés levantó la serpiente de bronce allá en el desierto, lo cual apenas es un símbolo, solo un símbolo del verdadero Cristo. Hoy en día eso es en la medicina símbolo de la sanidad divina. Y aunque muchos de ellos no lo creen, los genuinos y buenos médicos sí lo creen, pero algunos no lo creen. Pero sin embargo, la manera insignia que tienen da testimonio del poder del Dios Todopoderoso, ya sea que lo quieran creer o no, ¿ven? Correcto, allí está la serpiente de bronce en la vara, en el emblema de los médicos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: el séptimo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 45 al 51. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el séptimo sello, párrafo 45. Ahora, noten estos judíos. Ahora, las escamas de ceguedad estaban en los ojos de esta gente. Ellos no pudieron evitar eso. Allí estaba porque Dios se los puso. Y allí permanecerán hasta la edad que le es prometida. Cuando vengan estos profetas, pueden enviar misioneros y pueden hacer cuanto quieran, pero Israel nunca será convertido hasta cuando lleguen a la escena estos profetas. Y eso será después del rapto de la iglesia gentil. Así como no pudo la edad del becerro recibir el llamado de león, porque Dios había dicho que en su palabra que había salido el espíritu de becerro. Y en la edad de los reformadores salió un hombre. ¿Ven? Uno simplemente es lo único que ustedes, que ellos pueden recibir. Eso es. Y por ahora ellos están ciegos. Así es y nada más. Y más nada. Ahora noten, pero viene la edad cuando se terminará para los gentiles. Hay un árbol y las raíces fueron judías, pero fue cortado y los gentiles fueron injertados. El árbol de olivas silvestres y está produciendo su fruto. Pero cuando esa novia gentil es cortada, ese árbol novia del cual hablé, y ella es llevada a la presencia de Dios, Dios entonces barrerá acá a un lado los gentiles incrédulos, las vírgenes fatuas, y nuevamente injertará. Así lo prometió hacer. Y hasta que llegue ese día, uno tiene que saber en dónde. Si usted sabe hacia dónde va, muy bien. Si no sabe,
está tropezando en tinieblas. 46. Entonces será cuando los judíos serán convertidos en esa edad. Ahora, así como en las edades de la iglesia, bajo el poder de la promesa ungida, ellos recibirán a Cristo, pero no será durante el tiempo de los gentiles. Ahora, podemos ver qué clase de mensaje predicarán estos dos profetas de Apocalipsis 11. Ahora, podemos ver claramente lo que harán, porque el remanente, los 144,000 predestinados, reciben el sello de Dios. 47. Leamos y escuchen atentamente. Y deseo que lean juntamente conmigo, si pueden, porque me voy a referir a esto dentro de poco tiempo. Ahora, en el capítulo 7, y esto es entre el sexto y el séptimo sello. Después de esto, estos sellos, fue desatado el sexto sello, y ese es el tiempo de la tribulación. ¿Todos entienden? Fue desatado el sexto sello y dio comienzo a la tribulación. Después de esto, ¿qué? Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Son cuatro ángeles. Y vi también a otro ángel que subía por el este y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. No la novia, siervos, no los hijos, siervos. Israel siempre ha sido los siervos de Dios. La iglesia son hijos por nacimiento. Israel son sus siervos. Fíjense, en cualquier lugar, y así es siempre. Abraham fue su siervo, a los siervos de nuestro Dios en la frente. Nosotros no somos siervos, sino hijos, hijos e hijas. Sí, ahora miren, siervos de nuestro Dios sellados en la frente. Y oí el número de los sellados. Quiero que escuchen bien a la lectura. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 48. Aquí los nombra perfectamente. Ahora, si estuviera presente hoy algún discernidor de los israelitas británicos, escuchen cómo esto aquí desinflan a eso. ¿Ven? De la tribu de Judá, 12,000 sellados, pronunció la tribu. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Ahora, fíjense en las tribus. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. La tribu de Neftalí, 12,000 sellados. La tribu de Manasés, 12,000 sellados. Y de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. La tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces son 12 tribus. 12,000 de cada tribu. 12 por 12 son, ¿qué? 144,000. Ahora, fíjense bien. Todas esas fueron las tribus de Israel. Ahora miren, después de esto. Ahora aquí viene otro grupo. La novia ya ha subido. Sabemos eso. Pero fíjense en este grupo que aparece. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos, ahora aquí él está ante los ancianos, así como lo hemos visto por todos los sellos. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Párrafo 50. Ahora, Juan, siendo judío, reconoció a su propio pueblo. Los vio agrupados en tribus, ¿correcto? Él los reconoció y nombró cada tribu. Pero al ver estos, él estaba un poco perplejo. Y el anciano se dio cuenta y por eso dijo, y por eso dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? Y ahora Juan respondiendo, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan no sabía quiénes eran, ¿ven? De todo linaje, lengua y pueblo. Y él me dijo: estos son. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono habitará entre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 51. Ahora abrimos llegamos al sello. ¿Notaron? Estaban. Primero, ahora comenzamos con Israel y luego vemos a la iglesia purificada. No es la novia, sino la iglesia purificada por la tribulación. ¿Ven? Que vienen subiendo aquí un gran número de personas con corazones sinceros que salieron de la gran tribulación. Estos no son la iglesia porque ella ya subió, la novia. Allí está la iglesia. Ahora, hallaremos más adelante cómo habló Jesús del trono y dónde estaría cada uno en el juicio. Y ahora hallamos que estas personas, estos judíos, estaban sellados con el sello del Dios vivo, ¿correcto? ¿Qué es el sello del Dios vivo? Ahora, no ofender o herir los sentimientos, pero solamente quiero decir esto. ¿Saben ustedes que al haber leído los escritos de muchos eruditos sobre este asunto, ellos reclaman que este grupo de personas aquí, lavados en la sangre, que estos son la novia? ¿Sabían ustedes que muchos eruditos también dicen que los 144,000 son la novia? Tiene que haber algo aquí que cuadre correctamente, porque así como está, está errado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Por el tiempo vamos a concluir y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura del séptimo sello. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo,
Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre. Tu palabra dijo que cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y eso se ha cumplido, Padre amado. Porque tú nos has revelado, Señor, el séptimo sello. Los siete sellos, oh Padre. Y eres tú mismo en la escena, Señor. El Espíritu Santo en la palabra, oh Padre. Entonces, no queda más, Señor, esperar tu voluntad, tu misericordia, oh Padre. Solo depende de nosotros, oh Padre amado, entrar en la cena rápidamente, Señor, porque todo se ha cumplido. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Si hay un día más, oh Señor, Dios Todopoderoso, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Él ha descendido con un librito abierto. Gózate que ha descendido nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada y al enemigo degolló. Liberó a su novia amada, siete cadenas él rompió, y al sentarla en su trono un nombre nuevo él le dio. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta, aleluya, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, ven, gózate que ha descendido. Gózate que ha descendido nuestro pariente rey. Descendió con un librito, descendió con un librito abierto. Siete misterios reveló, esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por, llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no está. Siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay. Por, oh, despierta hermano, que ya es hora. Hermano, que ya es hora, que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermano, se fiel a la cita, que en este culto él nos visita, hablando por su ministro, llevándonos perfección. Son siete revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Descendió con un librito abierto nuestro pariente redentor. Gózate que ha descendido nuestro pariente redentor. Nuestro pariente redentor descendió con un librito abierto. Siete misterios reveló,
esos misterios son los nombres.